Futuro desayuno. Estoy preparando pancakes de avena con zanahoria. La receta está en mi libro Fitness Vegano, pero miren, más o menos así es como me están quedando. Las estoy dejando que se tuesten un poquito, que se van un poquito cafecitas, porque ahora le agregué una cosita adicional a esta receta. Y lo adicional que le agregué es un nopal. Entonces vayan a... Les voy a ver si les puedo dejar la receta aquí, pero si no, de todas maneras en mi libro está. Veo si puedo dejarles captura de pantalla. Y tiene los mismos ingredientes, pero le agregué un nopal. Y entonces eso hace que quede más gruesa la pancake. Me lleno más, se hace más cantidad. Nada más le tengo que agregar un poquito más de agua, ¿verdad? Pero quedan... Ahorita les enseño el resultado final. Bueno, y así quedaron mis hotcakes. Para darle como que más vista, agarré un hotcake y lo volteé, y luego uno lo dejé de normalito y uno lo volteé y uno lo dejé normalito. Para los que son food bloggers, puede ser esto un hack para que se pueda ver. Cambié también el plato porque tenía otro platito ahorita. Y miren nada más qué delicious. Les prometo que si le pones el nopal, no le da sabor a nopal, se los prometo. Se los prometo. Y lo que hace es que salen más cantidad. O sea, sale más volumen. Claro que se tarda un poquito más en estar. Pero mi consejo para que no se tarde tanto es que pongas el sartén, le pones el spray en aerosol, vacías la consistencia y lo tapes. Tápalo. Y de verdad se cocen más rápido y se despegan más rápido de la sartén. Entonces, miren nada más qué ricura. La receta, voy a ver si se las dejo en la cajita de descripción o si encuentro... Lo que pasa es que todos mis libros los dejé en la librería. Yo ahorita no tengo cómo sacarle foto al libro. Pero igual, si se puede, se los dejo aquí y si no, en la cajita de la descripción. Claro, vamos a guardar silencio y vamos a poner atención. Necesito que saquen su carpeta de artes y saquen una hoja de línea y saquen pluma, porque vamos a anotar algunos conceptos. Solamente vamos a anotar, pues sí es algo de información lo que vamos a anotar, pero no va a ser toda la clase estar anotando, ¿ok? Porque no es la idea que anoten infinito de información, ¿ok? Vamos a preparar papel y lápiz para tomar anotaciones. Ok, recuerden que tienen que ponerle la fecha el día de hoy. La fecha del día de hoy es 24 de abril del 2020 y le ponemos clase impartida por medio de Zoom, nada más para saber que esta clase la dimos por Zoom. Ok. Bueno, como les decía, esta imagen pues está medio chusca, ¿verdad? Porque vemos que es una caricatura y vemos ahí que están personajes de Bob Esponja. Pero esta imagen pues representa más o menos una pintura muy famosa que se llamó El Grito, ¿ok? Vamos a ver, la siguiente diapositiva también vamos a anotar, se las voy a leer así de manera rápida. Dice que la historia del arte es la rama de la historia que tiene por objetivo principal el estudio y análisis de las formas de arte que el ser humano ha creado desde los comienzos hasta la actualidad. Como lo hemos estado viendo, desde la prehistoria hasta lo que hemos visto al día de hoy, ¿verdad? Pero obviamente la historia del arte abarca mucho más. Entonces vamos a anotar por favor esto y ya va a ser el último concepto que vamos a anotar. Hello. La verdad es que no sé cómo va a quedar este videoblog, pero quería mostrarles, así como que en pequeños cortos, mi día, cómo se conforma un día de los míos. Pero es bien complicado grabar todo el día. Entonces a lo mejor este video va a quedar como con pequeños cortos para que ustedes vean más o menos en los horarios las cosas que hago. Ahorita estoy en plena extracción de la leche materna, que no le quiero bajar porque me cohibo. Pero miren, me voy a tapar tantito para que puedan ver.
Entonces, esta operación la hago más o menos unas 4 veces al día, 5 veces al día. O sea, es que dependiendo qué tan llena ande, dependiendo si no me alcanza, o sea, si me alcanzo nada más para drenarme un pecho y la mitad del otro pecho, luego después de rato me tengo que conectar. Porque digo de que si me alcanzó, porque es que depende de Samantha. O sea, depende de que si Samantha se pone muy necia y no quiere estar en ninguna otra parte, no quiere más que brazos, no quiere estar más que conmigo, pues ni modo. O sea, esto se suspende y hasta que yo me lo pueda hacer. Ahorita estoy esperando para entrar a otra de mis clases. Voy a entrar a una clase por medio de Zoom. Esta semana, como ya les había platicado, ya comencé a dar clases. Tengo un espacio libre y en ese espacio libre es que estoy aprovechando para hacerme la extracción. Entonces yo creo, espero que podérmela hacer como debe de ser. Ahorita Sammy está con su papá también está trabajando, nada más que él está en la habitación. Él también trabaja, pero todo es por computadora. Y ahí está. Mientras no se ponga necia, ahí está. Si se pone necia, ahorita voy y la recojo yo y la agarro un ratito. Porque él a veces tiene que hacer llamadas, mensajes por WhatsApp y no puede estar ahí con la niña cargada o algo así. Entonces sí. Esta es Sonia en Mamá Luchona, modo Mamá Luchona. Nos vemos ahorita en un ratito más. Acabando clases con Zoom, en la aplicación Zoom, tuve bastantes alumnos. Quiero enseñarles que me veo bien propia, bien formal. Ahorita les voy a enseñar cómo ando en realidad, porque ellos nada más ven de aquí para acá. Déjenme les enseño cómo ando en realidad. Bueno, últimamente esta es mi vida. Últimamente me la paso en esta plataforma todo el tiempo. Me da mucha risa porque me acuerdo que yo me rehusaba y decía, es que, ay, no, o sea, volver a tener que aprender algo nuevo, etcétera, ¿no? Oigan, y ahora aquí estoy, aquí vivo. Es la onda, Zoom. Es la onda. Qué bueno que inventaron esta plataforma, la verdad. Miren a quién tengo acá. Acá tengo a mi piojita. Aquí tengo a mi piojosita. Y yo acá, porque esta niña estaba comiendo y se me atravesó con una meeting que tenía ahí en Zoom. Entonces, pues con la pena, pero me conecté así con la bebita aquí. Y ya acabamos. Miren, nosotros decimos que es nuestra extraterrestre porque hace unos ruidos medio raros. Hace así como que sonidos muy raros, sonidos muy hermosos que hacen los bebitos. Miren. Ya comió y todo. Oigan, todavía se anda como descarapelando. Por eso a lo mejor se miran todavía así como cositas así blanquitas. Y otras cositas blanquitas que se le ven es donde toma la lechita materna. Solamente que la mamá a veces no la limpia inmediatamente. Y se le hace así como que se le hace costrita. Pero sí. Bueno, chicos, tengo que mandar ahorita una información que me están pidiendo. Unas listas, unas capturas de pantalla de mis alumnos que accesaron a la clase. Pero ahorita a ver qué más les puedo compartir. Quiero mostrarles estos jeans que traigo. Ay, no saben la ilusión que me hacen. Estos jeans, yo pensé que no me iban a quedar en el posparto. Y sí me quedaron. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Bendito sea el Señor. Ahorita ya estamos, como les digo, casi casi como iniciamos en el embarazo. Sé que me faltan unos kilitos para estar en mi meta, pero no nos vamos a poner a dieta porque si no vamos a sacrificar la calidad de la leche y no estoy dispuesta a sacrificar eso. No estoy dispuesta a sacrificarlo por mi nenita lo que sea. No tendremos cuerpazazazazazo como en el pasado, pero lo importante es que estamos bien, estoy en un peso saludable, me queda la ropa que me encanta, la ropa que me encantaba cómo me quedaba y pues... Ya, ¿qué más puedo pedirle a la vida, verdad? Mi Axelito ahorita está allá, lejos de mí, en su habitación.
Él también ha estado utilizando un chorro Zoom, chicos. Él también para las tareas. Pero bueno, a ver qué más les puedo compartir, chiquillos. Bye. ¿Cómo ven los cabellitos de mi bebito? Pinche ratón. Está estudiando ahorita, está haciendo una tarea para una materia que se llama Formación Cívica y Ética en una aplicación que se llama Canva, bueno, en una página que se llama Canva. Ya todo el mundo conoce Canva, pero Axel no la conocía, es nuevo para él, es la novedad. Ahora los niños de ahora van a ser súper mega tecnológicos, ya tomando clases desde tan chiquitos en línea y ya utilizando esas plataformas. El Axel se va a hacer todo un crack en su preparación académica online, ¿verdad, Axel? ¿Qué tal te sientes estudiando por Zoom? Bien, pero Google Classroom y Pop. It's trash. ¿Google Class qué? Google Classroom. It's trash. Ah, sí, No me gusta. totalmente. Ni a mí. No es cierto, yo ni la he explorado esa plataforma, la voy a tener que explorar porque me están pidiendo también que yo use esa cosa, pero bueno. Y bueno, este video que ven aquí es de prácticamente ya nuestro día finalizado y es papá bañando a Sammy. De los 7 días de la semana, yo creo que él la baña unos 2 días a la semana. Más o menos, digo, no tenemos como que un rol, pero hay días que él dice, yo lo hago, yo lo hago. No es como que siempre, pero él hace algo por estar mucho tiempo con ella. Entonces, ya sea que a veces él decida bañarla, o ya sea que a veces diga, yo quiero estar toda la mañana con ella, o yo quiero, no sé, ayudarte a darle un biberón o algo así. Más o menos esa es la manera en que él interactúa. Porque he de decirles de que ahora con el tema de las extracciones de leche, yo también me permito que ellos me ayuden. Yo sé que hay muchas personas, muchas mujeres que no están de acuerdo en eso porque piensan que porque ya le están dando el biberón al bebé, ya el bebé ya no va a querer comer del pecho. Pero este no es el caso. Y como yo se los he dicho, yo tengo planes de regresar a trabajar, sino es que también ya estoy más bien reincorporada, pero en mi trabajo, pero pues no es lo mismo porque estoy prácticamente aquí todo el día en la casa. Pero la verdad es de que el hecho de yo extraerme la leche pues me permite que también ellos interactúen con Sammy y que ellos me ayuden también en ese sentido y que creen también un enlace y una conexión con Sammy, como es el caso de papá. Ernesto está bien involucrado con ella. A veces para él es complicado estar todo el santo día con ella porque Ernesto obviamente está ahorita trabajando online y su trabajo demanda de que él esté todo el tiempo ahí pegado en la computadora y pues no puede estar tan pegado con Sam como yo. Entonces, por eso es que él a veces dice, bueno, yo la baño o yo la cuido. El fin de semana está muy pegado con ella, pero muy, muy pegado con ella. Tanto así de que casi toda la mañana o todo el día se la pasa con ella. Porque si entre semana no puede disfrutar tanto del tiempo como él quisiera. Entonces, aquí pues les quise grabar un poquito de cómo él interactúa con ella. Él es súper delicado a la hora de que la baña. Yo soy como que más rápida. Él así como de que él hasta el agüita le echaba así con la mano y súper despacito y de hecho la niña ni una sola vez lloró. Entonces conmigo, fíjense que sí llora, ¿eh? O sea, yo la trato así súper delicada, pero ella tiene una conexión muy especial con su papá, o sea, yo no sé en qué consistirá, pues dicen que es el llamado de la sangre, pero no sé, es que dicen que las niñas con la mamá se portan diferente que con el papá, yo no sé. Yo amo demasiado a Samantha, la amo con todo mi corazón, igual que amo a Axel, pero hay algo entre ellos, yo no sé cómo explicarlo, pero ella adora a su papá, o sea, yo lo puedo notar, lo puedo sentir
en cómo lo mira, cómo lo observa. Miren, esta es otra toma, pero ya esta es otra toma del día siguiente. Ya para cuando vean esto, esto es del día de hoy. Y prácticamente, o sea, hagan de cuenta que ella puede no estar comiendo, puede no estar queriendo que le cambien el pañal, y ella está súper a gusto acostada ahí con su papá, en los brazos. En cambio, cuando está conmigo, ellas hagan de cuenta que si está conmigo, quiere nada más estar comiendo. O si está conmigo, como que de repente se pone así medio inquieta si yo no estoy acostada. O sea, yo creo que ella siente también de que yo vivo como más apuradilla. Y eso como quiera me da tristeza, ¿verdad? Me da tristeza porque ella siente, ¿verdad? Y es que uno como mamá, tú eres la que haces de comer, la que lava las vasijas, la que lava la ropa, eres la que está más activa. Entonces, no sé qué sea, pero a mí, de todas maneras, a mí me encanta. Me encanta que interactúe así con su papá, es algo maravilloso. No sé ustedes qué opinen. Amigos de Instagram, ¿cómo están? Oigan, pues yo acabo de comer y antes de comer estaba dormida y ay Dios, qué rica comida, mira mi mami. Estaba mi mami diciendo de que ahora con eso de la pandemia están pasando cosas muy extrañas en los centros comerciales. Mírenme, mírenme de cerquita. Mami anda preocupada, pero yo le digo, ¿para qué te preocupas? ¿Comemos lechita materna? Yo no necesito nada, solo necesito leche materna. Entonces sí, yo así como, pues yo no sé por qué la gente se preocupa. Pues aquí hay Bibi, miren, aquí hay Bibi. Entonces, pues yo no sé, no sé, tanta preocupación. Hasta mi mami está escribiendo ahí en su diario que dice que coronavirus y que yo no sé qué tanto escribe ahí. Que me haga caso mejor a mí. Bueno, vaya amigos de Instagram, los dejo porque yo planeo seguir cerca de la bubia mami. Pues no sé, pues si acaso me dan más ganas de hacer cosas. O a lo mejor no, pero no la quiero dejar escribir en su diario. Quiero que me tenga en los brazos. Ay, se me andan saliendo unos pelillos, perdón, perdón. Perdón, pero estoy chiquita, estas cosas pasan. ¿Ustedes entienden, verdad? ¿Verdad que sí entienden? Bueno, bye, bye.